Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo este libro, Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández. Espero que se sientan atraídos. Hemos leído ya la introducción y hoy vamos a iniciar con el capítulo número 1, que se llama La Reina Emma. Espero que les guste. Era la medianoche del domingo 23 de septiembre de 2018, tiempo de Culiacán, Sinaloa, cuando la mujer de entonces 29 años, trasnochada y preocupada, decidió buscar en sus viejos contactos mi número telefónico. Titubeó. Sabía que a su familia política no le gustaba mi trabajo como periodista, mucho menos las cosas que había revelado sobre ellos. Sin duda, estaban más cómodos sin que nadie metiera las narices en sus asuntos. La venció el impulso de teclear un mensaje por WhatsApp. Quizá lo hizo justo por eso, porque a ellos no les iba a gustar. Quizás se sentía demasiado sola. Quizás solo necesitaba hablar con alguien que perteneciera al extremo opuesto del mundo en el que ella vivía, pero que al mismo tiempo lo entendía porque había excavado durante años en sus secretos. Su número era distinto al de la última vez que conversamos, y muchas cosas habían pasado desde entonces. Era público que yo vivía bajo amenaza de muerte, y ella sabía perfectamente que por regla no respondo mensajes de teléfonos desconocidos, a menos que sea con clave o que la persona que escribe compruebe fehacientemente su identidad. De esa forma, nos habíamos mantenido en contacto por largo tiempo, desde febrero de 2016, cuando la conocí, y parte de 2017. El mensaje era inconfundible, no había duda de quién escribía. Hace más de un año te di una entrevista en un restaurante de Sinaloa. Sabes quién soy, y añadiría el nombre Mar Ansi, solo nosotras dos. Su hermana Claudia, su cuñada Almira y un camarógrafo de Telemundo sabíamos que la primera vez que nos encontramos fue en aquel restaurante de mariscos localizado en el desarrollo urbano Tres Ríos, en la ribera del río Umaya, en Culiacán. Era Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, el líder más conocido del cártel de Sinaloa, acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser uno de los narcotraficantes más peligrosos y poderosos del mundo, cuyo juicio en el Corte Federal del Distrito Este de Nueva York estaba programado para iniciar el 5 de noviembre en Brooklyn. Debía enfrentar cargos por haber traficado drogas durante 25 años, de 1989 a 2014, lavado de dinero, secuestro y homicidio, además de que le adjudicaban una fortuna ilegal de más de 14 mil millones de dólares, y el pago de millonarios sobornos a autoridades de todos los niveles en México y otros gobiernos para obtener protección y ayuda en sus actividades criminales. ¿Qué preocupaba a Emma en la víspera de lo que era ya denominado el juicio del siglo? ¿Qué era lo que le quitaba el sueño? Emma ya había sido requerida por los abogados de su esposo para estar presente en la sala de la corte en Brooklyn como parte de la estrategia de defensa para hacer ver al Chapo más humano y menos infame. Pienso que ella presentía que el proceso público al que sería sometido el narcotraficante cambiaría su vida para siempre, como efectivamente ocurrió. Le respondí enseguida su mensaje. Ella no lo sabía, pero yo estaba del otro lado del mundo, en Italia, analizando fenómenos criminales de familias como la suya. Su mensaje me había remontado varios años atrás, como si al manobrear el teclado del teléfono para responderle, hubiera metido el código de la máquina del tiempo. La primera vez que escuché hablar de Emma Coronel Aispuro fue en 2007, durante mi investigación para Los Señores del Narco en 2010. Supe de su matrimonio con el Chapo semanas después de que ocurrió, gracias a un informante cuyo amigo había sido uno de los invitados. Comencé a recolectar toda la información disponible sobre ella. Era poca. Durante mucho tiempo, a través de diversos canales, intenté contactarme con ella para hacerle una entrevista, pero no tuve éxito. Ninguna esposa de un jefe del narcotráfico del nivel de Guzmán Loera había dado una. Su rol habitual era vivir en el silencio, con discreción, gastando la fortuna de sus esposos y cuidando de los hijos. Nada de redes sociales. Con el paso del tiempo, al investigar el cártel de Sinaloa y la manera en que funciona, comprendí que Emma solo hablaría cuando le fuera indispensable o cuando su esposo se lo ordenara. Ese día llegó. Fue el 12 de febrero de 2016, poco después de que el Chapo fuera arrestado por tercera y última ocasión en Los Mochis, Sinaloa.
en la antesala de una extradición inminente a Estados Unidos. Emma nunca había dado una entrevista, ni siquiera había fotos recientes de ella. El encuentro fue organizado por uno de los abogados de la defensa de Guzmán Loera. No hubo ninguna condición de por medio, ni temas vetados. Yo no lo hubiera aceptado. Lo único que solicitó fue que fuera ella quien fijara el lugar de reunión, un salón privado en el Mar Ansi, en la capital del cártel de Sinaloa. Puntual y sin escoltas entró al lugar. Era una mujer alta, de cabello largo e impecablemente teñido, peinado y enrizado, con un espeso maquillaje profesional que hacía resaltar sus ojos redondos, marrones y brillantes, enmarcados con pestañas postizas tan largas que los hacía parecer como los de una muñeca. Sus labios estaban cuidadosamente pintados de un color nude sobrio. Aún así, no podía disimular que eran voluminosos gracias al silicón. Su nariz era recta, fina y ligeramente respingada. Su figura curvilínea había sido esculpida varias veces por la liposucción, siguiendo el modelo de narcobelleza impuesto en el mundo que la rodeaba, aunque sin vestir de forma escotada ni llamativa, como las típicas buchonas, sino de manera impecable y recatada. Entendí que Emma creía que estaba llegando al set de una película, no a una entrevista. Era la primera vez que su imagen sería transmitida por televisión y quería que fuera impecable. Me saludó cordial y nerviosa. Iba acompañada de su hermana Claudia y de Armida Guzmán Loera, hermana del Chapo, quien no se levantaría de su asiento durante las más de 4 horas que duró el encuentro, ni siquiera para tomar una bocanada de aire fresco. El tono de voz de Emma era suave y sereno, pero había algo de fingido en él, como si estuviera aguantando la respiración. Parecía dueña de sí, aunque contenida, como una olla express a punto de estallar. Era solo cuestión de tiempo. Emma era al menos en apariencia una mujer totalmente distinta a las fotos que yo conservaba de cuando tenía 17 años. No era solo el paso del tiempo natural, sino como si toda esa alteración estética fuera una especie de armadura que escondía a la persona que había sido antes de conocer al Chapo. Durante años me he sentado frente a frente con narcotraficantes, con sus mujeres, sus esposas, sus hijos, sus amigos, abogados y cómplices. Una entrevista de la índole de la que iba a tener con Emma es un juego de ajedrez, donde el propósito no es abrumar al otro jugador, ni pretender eliminarlo en un jaque mate, tampoco hacer volar el tablero, sino que quiera volver a sentarse conmigo al día siguiente para continuar la partida. Aquí cuento la historia de lo que ella me dijo en la entrevista y las conversaciones que tuvimos durante casi 2 años de contacto intermitente, pero sobre todo es la historia de lo que dijo sin necesidad de palabras. Emma Coronel Aispuro es la segunda de 4 hijos procreados por la pareja conformada por Inés Coronel Beltrán y Blanca Aispuro, de quien heredó su belleza. Su hermano mayor se llama Oscar, su hermana menor Claudia y su hermano menor Edgar nació en San Francisco, California, el 2 de julio de 1989. Su madre se fue de mojada, en avanzado estado de gravidez, para visitar a familiares que se habían asentado luego de haber cruzado ilegalmente. Sin preverlo, durante su estancia se desencadenó el parto en el que nació Emma. Ese accidente del destino le dio la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y es la única de los 4 hermanos que la tiene. A los pocos meses del nacimiento de Emma, Blanca regresó con su hija a la diminuta ranchería La Angostura, en Canelas, Durango, donde Emma creció. Es una comunidad con un muy alto nivel de marginación, de no más de 80 habitantes, enclavada en la región del denominado Triángulo Dorado, entre Durango, Sinaloa y Chihuahua. La Angostura es una comunidad circundada de montañas que se levantan a una altura de más de 1.300 metros sobre el nivel del mar, donde la naturaleza esculpió una obra de arte: cordilleras cubiertas de bosques de pino, nogal, palo colorado, madroño, zarzamora y laurel, que impregnan el ambiente con sus perfumes, y los ríos sinuosos y cascadas que cantan. Por las noches, bajo una danza de luciérnagas, el coyote aún aúlla, y en el día el cielo es surcado por audaces águilas que cazan ardillas y liebres al filo de los acantilados. En un rancho como cualquier otro, son personas humildes,
todos entre familia, entre amigos, dice Emma sobre el lugar donde creció, dejando entrever con su tono y lenguaje corporal una auténtica emoción. Mucha gente sale a trabajar a Culiacán, otros se van a Estados Unidos, sobreviven, pero todos muy humildemente. La Angostura es un puñado de casas en medio de la nada. Las únicas vías terrestres son brechas de terracería, así que solo se logra llegar a caballo, cuatrimoto o helicóptero. Emma dio la crónica de una infancia feliz. No hacía nada, estar en la casa, ayudar en la casa, estar con mis hermanos. Ahí estudié la primaria, la secundaria, estaba con mis amigas. En un rancho no hay muchas clases de juegos, pero mi papá siempre nos tenía muñecas, cosas muy simples pero significativas. Aunque su vida era de campo y sin lujos, aseguró que le gustaba vivir de ese modo y no tenía mayores sueños ni ambiciones. A mí me gusta porque soy de ahí. A cada persona le gusta el lugar de donde es. Significa tanto para mí. Ahí viví mi niñez junto con mis hermanos. Ahí no se ve nada extravagante. Cosas como las que se ven en la ciudad que son tan estresantes. Allá la vida es muy tranquila. Definió a su familia como muy unida. Describió a su madre como una ama de casa ordinaria, dedicada a las tareas del hogar, y a su padre como un campesino responsable que desde muy joven se dedicó a sembrar maíz y frijol para mantener a la familia. Su papá le enseñó cómo defenderse. Hombres y mujeres aprenden desde muy chicos a trabajar en el campo. El mundo de Emma se transformó cuando llegó esa bestia agazapada que devoraba todo a su paso. El cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo. Ellos alteraron el perfume natural de la foresta, de la tierra de Emma con el penetrante olor del aceite que emana de la marihuana que cultivan periódicamente en el territorio, al igual que la amapola. El aullido de coyote era muchas veces opacado por el sonar de las ametralladoras. Y el cielo que por natura pertenecía a las aves era invadido por aviones que transportaban a los jefes de la organización criminal y la mercancía ilegal cultivada clandestinamente. Así como la organización criminal había alterado el equilibrio y la armonía natural del Triángulo Dorado, también trastocó la propia belleza y humanidad de Emma. Todo comenzó con un baile, aquel estúpido baile. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Emma y las otras señoras del narco. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.